Bienvenidos al acto de cierre de la Diplomatura Superior en Aplicación de Recursos Tecnológicos para Educación Virtual del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta, transmitido vía streaming. Participan de esta transmisión autoridades de la Universidad Católica de Salta, el señor rector, ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo, el señor director del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta, ingeniero licenciado Daniel Torres Jiménez, señores vicerrectores, señores secretarios, a quienes se suman también decanos, docentes y alumnos de esta Casa de Altos Estudios. A continuación, invitamos al señor rector y al señor director del Sistema de Educación a Distancia a hacer uso de la palabra. Hola, bienvenidos a todos los que están conectados en esta ceremonia virtual de graduación de la Diplomatura Universitaria en Aplicación y Uso de Recursos Tecnológicos para la Educación Virtual, que la Universidad Católica de Salta ha sostenido durante estos últimos años y que va a seguir sosteniendo con la clara intención de apoyar la labor docente en las plataformas electrónicas que hoy todos los docentes están utilizando. Nos acompaña nuestro señor rector. Gracias, Rodolfo, porque siempre tenés la amabilidad de estar cerca de todos los que están trabajando en distintas áreas. Así que queremos escucharlo respecto a lo que pensás de esto de la diplomatura. Gracias, Daniel. Y bueno, muy bienvenidos a todos a este acto de alguna manera de graduación que queríamos hacer. No queremos dejar pasar el tiempo sin hacer y marcar la importancia del trabajo que han hecho ustedes. Valoramos enormemente el esfuerzo y su gran esfuerzo en la universidad, pero ustedes hicieron el gran esfuerzo de cursar, aprobar y tener el título de diplomatura. ¿Por qué es importante? Porque cuando hace unos años pensamos en un plan de convergencia, mucho antes de saber que el mundo iba a pasar por una pandemia, pensamos que era importante que todos nuestros docentes tuvieran un manejo adecuado de tecnología aplicada a la educación. Nos parecía clave, parecía un factor absolutamente necesario para un profesor del siglo XXI de nuestra universidad que se proyecta para adelante.
Entonces queríamos darle las herramientas, decíamos, ¿cómo hacemos para que lleguen a esas capacidades? Teníamos que dar las herramientas. Y esta diplomatura fue la respuesta a ese pedido que teníamos, porque entendemos que nuestros profesionales tienen que tener, y profesores tienen que tener, idoneidad profesional, manejo de pedagogía y manejo de TICs. Son tres condiciones necesarias para ejercer hoy la docencia adecuadamente. Y hoy llegamos en este proceso con muchos profesores. La verdad es que estamos muy contentos, Daniel, con lo que ha sido el resultado, con el esfuerzo y con lo que implica como proyección que todas estas personas tengan la capacitación completa, porque también tenemos un grupo importante que están en vías de terminarlo, ¿no? Entonces, pero ustedes son, digamos, la punta de nuestros profesores que se han destacado por lo encima de los demás y han llegado a la meta antes, con lo cual queremos destacarlo, agradecerles y decirles que lo vamos a acompañar. Lo vamos a acompañar siempre actualizándolos y vamos a valorar adecuadamente en su carrera profesional y en su carrera docente, sobre todo, esta capacitación. No es lo mismo tenerla que no tenerla para la política de la Universidad Católica de Salta. Hace una diferencia los profesores que han terminado que aquellos que no la han terminado o que todavía ni siquiera la iniciaron. Claramente nosotros nos decantamos por aquellos que efectivamente están poniendo el esfuerzo y queremos de alguna manera reconocerlos, y este acto es para eso. Hay 9 meses de mucho esfuerzo, de mucho compromiso para poder haber finalizado, en algunos casos con algunos meses más, esta diplomatura, este trayecto que es muy importante, y atrás en la cocina de la construcción de esta diplomatura estuvo todo el equipo de la Dirección de Diseño y Desarrollo Instruccional del SEAD. Yo quiero particularmente agradecer a la profesora Mónica Fernández y a todo su equipo docente que se han comprometido muchísimo en llevar adelante y van a continuar haciéndolo durante las próximas cortes de esta diplomatura. O sea que si ustedes creen que realmente ha marcado una diferencia, también compártanlo con sus colegas docentes para que en la Universidad Católica de Salta este plus, esta diferencia que siempre marcamos por la calidad de los docentes que tenemos frente a las aulas, sean presenciales o virtuales, esté siempre a la vanguardia de lo que está sucediendo en toda la educación en Latinoamérica y en el mundo. Seguidamente invitamos a la directora de Diseño y Desarrollo Instruccional del Sistema de Educación a Distancia, Mónica Fernández, a hacer uso de la palabra. Bienvenidos a este encuentro, queridos egresados. Cuando comenzamos la diplomatura, que habíamos diseñado con mucho compromiso desde el SEA, estábamos convencidos de que cuando llegara este momento podríamos estar frente a un grupo de profesionales que iban a ser pioneros en el cambio de mentalidad y de paradigma respecto al modelo de educación a distancia. Cuando comenzamos a cursar la diplomatura, le habíamos propuesto una serie de modelos y herramientas que permitieran mejorar las prácticas docentes. Al transcurrir el cursado, nos dimos cuenta que también podíamos conversar con ustedes respecto de las experiencias y ver sus aportes, que siempre eran significativos. El contexto, además, nos dio la pandemia y con ella fortalecimos una mirada de la educación a distancia centrada en la necesidad de usar pedagógicamente los recursos que la tecnología nos brinda. También, en ese momento, nos transformamos en una verdadera comunidad de aprendizaje Educasal. Hemos compartido horas de estudio, horas de lectura, horas de trabajo, y también hemos compartido fuertes devoluciones en relación a una práctica docente reflexiva y capaz de formar y diseñar propuestas de enseñanza centrada en nuestros alumnos. Finalmente, hoy estamos convencidos que los profesionales que egresan son capaces de responder socialmente a un nuevo paradigma de la educación, sobre todo de la educación mediada por tecnologías, que no tienen fronteras, que están dispuestos a seguir avanzando en este camino. Estoy convencida, queridos egresados, que a partir de ahora ustedes comparten con nosotros cierta responsabilidad social en el uso, evaluación y mejora
del campo de la educación a distancia. Y por ello quiero agradecerles el compromiso y la confianza que tuvieron en nuestra diplomatura y en nuestra institución. Felicidades. Soy profe de Educación Física. El año pasado cursé la diplomatura en Aplicación de Recursos Tecnológicos para el Aula Virtual, la cual recomiendo muchísimo. A mí me aportó mucho material novedoso para poder crear, diseñar y planificar mi aula virtual de una manera más divertida, más colorida, con aplicación de herramientas TIC muy interesantes. Así que el material que se nos aporta es muy valioso y de fácil aplicación. Fue muy útil para el rol docente, adquiriendo herramientas innovadoras y creativas en esta transformación digital y educativa que estamos viviendo. Es clave poder formarse y esta es una buena opción. Realmente hay un equipo de profesionales muy preparados para transmitirlo con mucha motivación y entusiasmo estas técnicas. Les comento la experiencia maravillosa que tuvimos el año pasado con la diplomatura. Tuvimos el rol de alumnos, pero también como docente, nuestro propio espacio de práctica en las aulas virtuales. Fue un aprendizaje progresivo a través del conocimiento de aplicaciones interactivas para nuestras actividades, la elaboración de contenidos audiovisuales, pero fundamentalmente la guía para que nuestros alumnos puedan hacer sus propias producciones. En mi caso particular, me tocó organizar la presentación de sus trabajos de investigaciones de la cátedra a través de la plataforma Moodle, donde invitamos a alumnos y docentes de la sede UCASAL Jujuy de la misma materia para que puedan ser espectadores de lujo de la presentación de sus trabajos. Los chicos manejaron lo que fue la edición de imágenes, trabajaron con la interacción el día de la presentación, las encuestas y la moderación. Realmente creo que fue un aprendizaje netamente colaborativo y que esta diplomatura es una invitación para mejorar nuestras prácticas educativas. Invitamos a continuación a los señores decanos de las Facultades de Ciencias Jurídicas, doctor Eduardo Romani, y de la Facultad de Economía y Administración, doctor Lucas Dapena, a hacer uso de la palabra. Quiero felicitar a todos nuestros egresados, a nuestros docentes, que tomaron la capacitación en la Diplomatura de Aplicación sobre los Recursos Tecnológicos en el Aula Virtual. Entendemos de suma trascendencia este tipo de capacitaciones, entendemos de suma trascendencia que nuestros docentes estén a la altura de las circunstancias que estamos viviendo. Nuestros alumnos merecen cada vez tener mayores herramientas y recibir este tipo de capacitación hace que nosotros podamos brindar una calidad educativa superior. Instarlos para que se acerquen a nuestra facultad, para que sigan capacitándose en todas estas áreas que son modernas pero tan necesarias en los tiempos que corren. Así que, bueno, un saludo de felicitaciones y decirles que para nosotros es un orgullo que estén cerca de nuestra facultad. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Lucas Dapena. Soy el decano de acá de la Facultad de Economía y Administración de UCASAL. Este mensaje, más que todo, es para felicitarlos a nuestros graduados de la Diplomatura en Recursos Tecnológicos. Tema sumamente importante, si no diría fundamental, en esta situación coyuntural actual y en el mediano y largo plazo. Necesitamos nosotros tener un perfil técnico con conocimiento de todo lo que es la tecnología y la tecnología de la información, sobre todo en este momento y a la luz de los acontecimientos en los cuales la pandemia nos ha mostrado que la tecnología y la virtualidad han llegado para quedarse. Nosotros como facultad y sobre todo como universidad hemos hecho siempre punta en este tipo de cuestiones. Bueno, gracias a ustedes, con ese sacrificio en sus vidas personales, en sus vidas familiares, porque hay que sumarle horas a lo que fue la vida académica, gracias a ustedes y a este sacrificio para llevar adelante esta vida académica, es que hoy contamos con recursos de excelencia. Los recursos de excelencia son ustedes. Bienvenidos nuevamente a la facultad, felicitaciones y muchas gracias por soportar el trabajo diario que nos lleva al logro de nuestros objetivos. Seguidamente escuchamos las palabras de los decanos de las Facultades de Artes y Ciencias, licenciada María Dolores Medina Buquet, y del ingeniero Néstor Lecer, decano de la Facultad de Ingeniería.
Buenos días. Quiero saludar especialmente en este día a los profesores de la Facultad de Artes y Ciencias que reciben su diplomatura. Felicitarlos por esta capacitación que da cuenta de su compromiso con la calidad educativa, habida cuenta que incorporan nuevos y mejores recursos para sus prácticas áulicas. Felicidades. Buenos días a todos. Me siento muy contento por la cantidad de egresados que tenemos en la Facultad de Ingeniería en esta diplomatura, que realmente está muy consustanciada con el momento histórico que estamos viviendo. Creo que va a tener una aplicación práctica muy buena. Cada una de las herramientas que han visto los docentes lo van a aplicar en presencial y en distancia. Creo que realmente han hecho una buena inversión de su tiempo y los felicito a todos y reitero, como decano me siento muy contento por el impacto que produjo esta carrera en la facultad. Saludo a todos y espero que la puedan aplicar muy bien y porque son muchas herramientas muy valiosas para su quehacer educativo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Antonella Sorrentino, soy docente de la Universidad Católica de Salta en la Facultad de Artes y Ciencias en la carrera de Psicología y además soy egresada de la Diplomatura en la Aplicación de Recursos Tecnológicos para la Educación Virtual y quiero recomendarle a ustedes que lo hagan. A mí particularmente me sirvió muchísimo para repensar la evaluación en otro contexto educativo, con otra forma de pensar la educación. También me permitió adquirir las herramientas tecnológicas necesarias para poder dictar clases virtuales, para poder adaptar a la plataforma virtual los contenidos y además me permitió establecer lazos con otros colegas, intercambios para construir juntos el conocimiento y el aprendizaje. Los saludo. La diplomatura me facilitó muchísimo la tarea de abordaje a la virtualidad, que para mí era un universo totalmente desconocido, y pude encontrar herramientas teóricas y prácticas que las pude aplicar inmediatamente y favorecer un poco ese intercambio entre estudiantes y docentes, a la vez aplicar el trabajo colaborativo, la clase invertida. Me parece que son herramientas sumamente valiosas y de un alcance práctico inmediato. A continuación, invitamos al profesor Alejandro Alfonso a hacer uso de la palabra. Hola a todos. Felicitaciones a todos los egresados de la Diplomatura en Aplicación de Recursos Tecnológicos para la Educación Virtual. Me alegra mucho estar con ustedes en este momento, a la distancia, y también por haber sido su tutor en algunas de las materias de mi trayecto y haber podido contribuir así con este logro. Felicitaciones a todos nuevamente y a disfrutarlo. Hola, me llamo Daniel Gasparini, soy profesor de la modalidad presencial en la UCASAL, en la carrera de Licenciatura de Higiene y Seguridad. Recordarás que los primeros días del año pasado, en marzo, el mundo se paralizaron las clases por el COVID-19. Bueno, yo también me paralicé cuando me avisaron que tenía que dar clases de manera virtual. No sabía de qué se trataba. Lo primero que sentí fue miedo a lo desconocido, creo que es algo normal. Y empecé a buscar herramientas como para hacerle frente a esta nueva modalidad. Por suerte encontré la Diplomatura en Aplicación de Recursos Tecnológicos para el aula virtual. Y por si fuera poco, lo daban acá en la UCASAL. La primera clase sentí una especie de presión especial porque era nuevamente un alumno, pero con la mochila de docente. Creo que todos en el curso sentimos algo de eso. Pero inmediatamente los profesores hicieron un trabajo tan especial que, sin darme cuenta, estaba utilizando las herramientas para el desarrollo de las clases y aplicando metodologías para la virtualidad en cosas que, de no creer, diría mi abuela. A la fecha, terminado la diplomatura, hice grandes cambios en la materia que estoy dando. Resultó ser mucho más digerible, mucho más amigable y realmente permite poder disfrutar de esta nueva metodología
tanto virtual como mixta. Creo que es lo mejor que podemos hacer en esta época. Te deseo mucha suerte y a seguir. También vamos a compartir con ustedes un video presentando a los egresados de la Diplomatura Superior en Aplicación de Recursos Tecnológicos para Educación Virtual. Participado de la Diplomatura en Educación a Distancia con esta oportunidad que nos da el SEAD, Sistema de Educación a Distancia, dentro de lo que es la Universidad Católica de Salta, para mí fue muy significativo. Una oportunidad que entiendo nos abre un abanico enorme ante muchas posibilidades de renovar nuestras aulas, de hacerlas más innovadoras, de llevar a nuestros alumnos, acompañarlos para que logren que sus saberes sean mejores, más duraderos y también de alguna manera
que acompañemos a nuestros alumnos a desarrollar el pensamiento crítico y también ser más creativos, dando el ejemplo justamente. Creo que esta oportunidad que me dio la diplomatura, que ya la estoy aplicando en mis aulas, y fue realmente un abrir la mente para poder utilizar todos estos cambios tecnológicos en nuestras prácticas educativas. A continuación, escuchamos las palabras del cierre de esta jornada a cargo del director general del Sistema de Educación a Distancia, ingeniero licenciado Daniel Torres Jiménez, y del rector, ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo. Bueno, creo que el paso de estos testimonios que hemos tenido, de estas palabras que hemos tenido, ha sido muy interesante. Nos ha mostrado realmente qué ha implicado para toda la universidad esta diplomatura, y se puede ver en toda la dimensión universitaria la importancia, cómo ha calado y cuál es la visión que tenemos desde todos lados de esta diplomatura, con lo cual nos pareció muy adecuado estos testimonios y estas palabras que hemos escuchado para tener un panorama muy completo de qué implica para la universidad. Así que te invito a cerrar, Daniel, este hermoso acto. Bueno, yo agradecer una vez más tu presencia aquí, agradecer a todos los decanos y directores que han hecho el esfuerzo de acompañar a sus equipos, estar aquí también presentes, y a todos nuestros colegas, a los profesores, a los docentes, agradecerles este esfuerzo adicional que han hecho en pos de la construcción de lo que significa ahora la educación en las aulas virtuales, sea que estemos en la modalidad presencial o en la modalidad a distancia. Hoy estamos hablando de esta convergencia de la cual ya nos habló el rector. Gracias por el esfuerzo, gracias por confiar en la Universidad Católica de Salta, y ánimo a seguir adelante. Nada sin intentar.